La tarea es hermosa. Construir entre todos la patria que queremos. Libre, justa y buena para todos los chilenos. Por eso he dicho y reitero hoy día solemnemente ante todo el país, valoro más la democracia que hemos ido construyendo que sus imperfecciones que aún debemos superar. Los invito ahora a trabajar para que esta casa sea, en el siglo que nace, un símbolo universal de la capacidad del hombre de sobrevivir respetando los derechos de otro hombre. No existe reconciliación que se construya sobre la ausencia de verdad, la ausencia de justicia o la ausencia de duelo. Porque Chile somos todos, porque en Chile no sobra nadie, salvo el odio, la maldad, la intolerancia y la violencia. La democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Hace 50 años, en un contexto de efervescencia social y desencuentro, un 11 de septiembre se quebró la historia de nuestro país. Se interrumpió el diálogo, se produjo un silencio infinito y vivimos quizás los días más oscuros que recordemos. Pero hoy, desde ahí, miramos el futuro, sin pretender borrar el pasado, porque es la memoria la que hoy nos permite vivir un presente lleno de sueños y esperanzas. Una mujer y 5 hombres fueron elegidos. Elegidos para fortalecer la democracia y hacer de Chile un país más justo, unido y próspero. Son ellos los que representan el valor de la democracia. Y es su propia historia la que hoy nos permite recordar lo que hemos vivido estos 50 años. Líderes valientes que se comprometieron a reconstruir una nación golpeada, a buscar la verdad y luchar por la defensa de los derechos humanos. Hay algunos que son llamados a ser testigos de la historia. Otros simplemente son elegidos para ser protagonistas. Es precisamente en este salón donde hasta 1973 juraban los presidentes de la República. Este edificio, hoy el ex Congreso Nacional, fue el centro de la democracia por décadas. Pero si queremos hablar de democracia, es imposible obviar la figura de Patricio Elwin Azócar. Hay momentos determinantes en la vida de una persona. Momentos que no parecen cobrar sentido en lo inmediato. Recuerdos que te persiguen, como este. Cuando el abuelo de Patricio Elwin le dijo el rol que ocuparía 50 años después. Es 1973, previo a la dictadura. Chile entero es una olla a presión. El murmullo popular presagiaba una tragedia griega, pero casi nadie del mundo político hacía algo para evitarlo. La verdad es que era una cosa que se veía venir. Uno quería atajarlo, pero el clima en general, más allá de las directivas de los partidos políticos, era como una fatalidad así inexorable. Patricio Elwin era un hombre de 54 años, abogado, una candidatura a diputado a cuestas y colaborador del gobierno de Eduardo Frei Montalva, lo que lo consolida como un actor político de importancia. Denunciar ante la paz del país y explicar qué hacen todos los extranjeros de países socialistas que han entrado al territorio chileno. ¡Vamos abajo!
Luego, se transforma en senador y presidente de la DC meses antes del golpe. La temperatura país a esa altura era intensa y se sentía. La reforma económico-social que el gobierno de Salvador Allende impulsó en el Congreso, pero para el cual le faltaban votos, y los votos los dimos los demócratas cristianos a cambio de ciertas garantías que lamentablemente las circunstancias, no por culpa de Salvador Allende, sino que por la división política de la sociedad chilena, resultaron imposibles. La Democracia Cristiana por ese entonces es el partido más grande de Chile. Fue así que el 17 de agosto de 1973, Allende insiste a través del cardenal Silva Enríquez de concretar una junta con Patricio Elwin. Un gesto en medio de la tormenta y donde la figura eclesiástica era una especie de mediador y testigo moral. En que yo decidí, sin la aprobación del consejo de mi partido, incluso algunos me apostrofaron cuando yo les informé que Allende me había invitado a conversar y que yo consideraba un deber patriótico ir. Desde ese día, Patricio Elwin escribió cada reunión, encuentro o intercambio de palabras. El testimonio escrito bajo la sombra de un desastre, hoy cobra una importancia invaluable. Fue una cena el 17 de agosto en casa del cardenal. Tuvimos una conversación muy franca y recíprocamente respetuosa. Recuerdo que le dije: usted, presidente, puede pasar a la historia como el hombre que ofreció construir el socialismo en democracia y que, lejos de hacerlo, ha destruido la democracia, arruinado la economía y puesto en riesgo la seguridad de Chile. O como el hombre cuyo gobierno marque un hito en la historia patria, de manera que se diga antes de Allende y después de Allende. Pero para que ocurra esto último, usted tiene que definirse. Hoy nadie trabaja y Chile vive en constante agitación. Usted no puede seguir intentando conciliar lo inconciliable. Tiene que escoger. Y estaba reunido el Consejo del Partido. No sé si era una reunión formal, pero se habían juntado. Y me manifestaron que era un error lo que yo estaba haciendo, que ellos no estaban de acuerdo en modo alguno con el paso que yo daba. La verdad es que creo que la historia me va a dar la razón de que era necesario intentar. Creo que en la historia, si no hubiéramos dado ese paso, habríamos quedado como los responsables del fracaso de Salvador Allende. Conversamos hasta cerca de las 2 de la madrugada y él manifestó su acuerdo en algunas decisiones urgentes que le sugerí. Los días transcurrieron veloces sin que la situación política nacional superara su incertidumbre. El domingo 9 de septiembre nos llegaron rumores de que el presidente Allende hablaría al país al día siguiente y anunciaría la convocatoria a un plebiscito. Pero el discurso de Allende el 10 de septiembre simplemente no se realizó. Definitivamente algo estaba pasando. Sin embargo, según algunos testimonios, sería el 11 el día en que Salvador Allende anunciaría el plebiscito. El destino dijo lo contrario. Allende ni siquiera hubiera creído que se venía el golpe de Estado. La conducta de él era de un triunfador. Y que el mundo, él interpretaba el camino hacia de progreso y de transformación social hacia la cual iba el mundo. Y era en eso bastante sobrado. No se caracterizaba por la modestia. Para ser franco, Eduardo tampoco. Los dos tenían conciencia de ser líderes
de posiciones rectoras en la vida política chilena. La noticia que muchos esperaban, pero que nadie quería oír, finalmente llegó. Alrededor de las 8 de la mañana del martes 11 de septiembre de 1973, respondí un llamado telefónico. Era mi hermano Arturo que, con voz alarmada, me preguntó si estaba oyendo la radio. Me dijo que había golpe y me instó a irme de mi casa. Puse las noticias y esta vez era cierto. Había golpe de Estado. Le salve el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Mientras algunas emisoras llamaban a la resistencia y otras recomendaban no desplazarse, las fuerzas militares avanzaban hacia la Moneda. Mandé a mis hijos a casa de parientes y partí con Leonor, mi mujer, al lugar de reunión que habíamos fijado para la directiva del partido en caso de emergencia. Yo era senador y presidente de la Democracia Cristiana. Las calles de Santiago estaban vacías y las noticias de lo que pasaba en las cercanías de la Moneda hacían imaginar el peor de los escenarios. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Allá van. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia este puesto. Y que en este instante los aviones pasan sobre la Moneda. El caos estaba desatado. Al mirar el país, pareciese que una película grisácea recubre cada rincón de Chile. A las 2 de la tarde de ese día, se suicida Salvador Allende. 4 oportunidades se le pidió que se rindiera garantizándole la vida, y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. A esa altura, muertes, torturas, desapariciones abundan en nuestro país. Un mes después, las cosas no mejoran y la tensión es constante. La mente de Patricio Elwin está en muchas partes a la vez. Pero sabe que una importante reunión se avecina. Es el nuevo Chile, o más bien, el que imponía la Junta Militar. Sus palabras a medios extranjeros ya habían generado incomodidad entre los comandantes. Sí, nosotros creemos que el presidente Allende no creemos que los partidos políticos puedan ser suprimidos por simple decreto. Al poco tiempo, Patricio Elwin, tras insistir varias veces, es recibido por el alto mando para ver cómo convivirá la actividad política con el nuevo presente. Esa reunión marcará un hito. En la cabecera se situó Pinochet, a su derecha Merino, y después yo y Osvaldo Holguín. Al otro lado estaba Lee, Mendoza y un general que hacía de secretario. Frente a Pinochet quedó nuestro secretario, Eduardo Cerda.
No recuerdo si fueron Salas y Amunátegui. Creo que no. Tan pronto estuvimos sentados, el almirante Merino sacó un enorme revólver que al parecer tenía al cinto y lo puso sobre la mesa. Yo recordé para mí lo que había dicho 3 meses antes en tiempos de Allende en cuanto a que nadie que se respete dialoga con una metralleta sobre la mesa. Lee nos dio una filípica, nos retó de frentón, que nosotros y que perdíamos el tiempo en lo que estábamos nosotros, porque aquí venía una cosa distinta, que los partidos políticos estaban de más. Habló como un cuarto de hora, echándonos la culpa a nosotros de la gran responsabilidad que teníamos en la crisis que sufría el país, y que ahora venía otra cosa, y que en buena cuenta que nosotros debíamos entrar a un periodo de penitencia. Los hechos demostraron también que la confianza que algunos manifestamos entonces en que las Fuerzas Armadas y de Orden, por sus tradiciones institucionales, harían honor a su declaración de que asumían el poder por el tiempo indispensable para restablecer la institucionalidad quebrantada, era, por decirlo menos, ingenua. Nosotros no hemos deseado tener este cargo. Testigo clave, Patricio Elwin veía cómo amigos, camaradas y civiles eran detenidos, torturados, exiliados o incluso atentaban contra ellos en tierras extranjeras, como fue el caso del general Pratt o Bernardo Leighton. Una salida democrática se veía lejana, por no decir imposible. En su despacho, intentaba registrar los detalles de una historia en pleno desarrollo. Esos años fueron tremendamente duros, en mi concepto, para gran parte de los chilenos. Hubo una persecución dura para el mundo de la izquierda. Y a nosotros nos creó una situación bien compleja, porque nosotros somos demócratas y queríamos el regreso a la democracia. Y sobre todo, nosotros tenemos una clara visión de lo que llamamos la justicia social, de un orden económico social que favorezca a los más débiles para crear una sociedad más solidaria y más igualitaria. Sin embargo, en ese momento estaban gobernados por una gente que creía que la izquierda y el diablo eran la misma cosa. 3 años de dictadura y ya declarado un opositor al régimen militar. Sin embargo, se siente golpeado anímicamente por tanta adversidad. Patricio Elwin, de 1,80 m de estatura, llega a pesar 66 kilos. Decide retirarse de la actividad política. Poco después, me sentí afectado por una fuerte depresión. Una sensación ominosa de derrota y desesperanza empezó a consumirme. Recuerdo que consulté a mi amigo, el doctor Jaime Lavados, quien me prescribió un periodo de absoluto reposo. A sugerencia de Eduardo Frei Montalva, Salvador Pubil me facilitó su casa de campo en La Cartuja, donde pasé con Leonor 2 o 3 semanas de descanso. Pinochet y sus aliados se asientan en el poder. La oposición, marcada por unos pocos que actuaban en clandestinidad, es débil. Los medios radiales y televisivos informan al compás de la dictadura, que veía como un triunfo el voto a favor de la constitución creada por ellos. Agradezco vuestra presencia en estos momentos históricos que se vive en la patria. Al iniciarse hoy, 11 de marzo del año 81, la nueva constitución de la libertad, y ustedes, el pueblo de Chile,
aprobara mayoritariamente en esa misma fecha. Ya repuesto de su depresión, Patricio Elwin vuelve a la carga. Con un lápiz y su robusta formación en el derecho como principal arma, decide jugarle una guerra intelectual a la dictadura. Entra en acción el Grupo de los 24. Nacidos de corazones ideológicamente diversos, pero con el sueño de un pacto utópico que le devolviera la democracia a Chile. Elwin lo llamó el reencuentro de los demócratas. Pero allí estuvimos representados dirigentes de prácticamente todos los partidos democráticos, no solo de centro y de izquierda, sino que también del mundo de la derecha. Fue una experiencia de práctica y debate democrático en medio de una dictadura muy notable y yo creo que muy ejemplar. Y creo que el Grupo de los 24 fue muy importante para encauzar el proceso de retorno a la democracia. El tiempo y su incontenible avance daban cuenta de 10 años de dictadura. En mayo de 1983, se convocó a un paro y a una protesta por parte de los trabajadores del cobre en oposición a la dictadura de Pinochet. Se pensaba que sería algo reducido, pero la suma espontánea de diferentes actores de la sociedad civil daba cuenta de un hastío generalizado. Como una suerte de dominó, esto fue empujando otras acciones. El lápiz sigiloso de Patricio Elwin registra cada momento, cada instante, incluso escribiendo verdades que calaban profundo en su alma. En su fuero interno, sabía que era hora de momentos decisivos. Por mi parte, debo confesar que nunca imaginé que los oficiales y soldados de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden pudieran llegar a los extremos de brutalidad y crueldad con que llevaron a cabo, violando incluso las leyes de la guerra, su llamada lucha antisubversiva. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos que miembros de ellas cometieron en forma sistemática durante varios años constituyen las páginas más cruentas y oscuras de nuestra historia patria. Un penoso baldón para nuestras tradiciones de nación civilizada y respetuosa del derecho. El atentado a Pinochet en 1986 por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez paradójicamente le daba vida a la dictadura y hacía trastabillar la estrategia cimentada en lápiz y papel que Elwin y su equipo plantean. Pero sumado a lo anterior, las constantes protestas forzaron a llamar un plebiscito para el 5 de octubre de 1988. Se entraba en tierra decisiva, donde solo había dos opciones, el sí y el no. La campaña del no comienza a tomar fuerza y la estrategia de proyectar paz, esperanza y tranquilidad, en vez de destacar las evidentes consecuencias de la dictadura, parece descolocar a todos e imprime un sello característico. La mayoría de los chilenos quiere algo distinto. Escuchemos la opinión del presidente del Partido Demócrata Cristiano, señor Patricio Elwin, vocero de los partidos concertados con el PAN. El no significa querer avanzar hacia una convivencia fundada en la participación de todos. El no significa que usted podrá elegir el gobierno que quiera en elección libre. El sí significa Pinochet. Ahora sí que sí, así. Por su parte, la campaña del sí hacía lo suyo.
Augusto Pinochet, el designado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como el único candidato que representaría a la dictadura en la consulta ciudadana, hacía su propia campaña, esta vez vestido de civil. Los bandos están claramente establecidos. Y el día de la votación, el 5 de octubre del 88, paraliza el país. Rostros de nerviosismo y ansiedad se traspasan a las urnas. Más de 15 años sin elecciones hacen de ese día un récord en inscripción de votantes. En el entorno del no hay desconfianza por los resultados que se puedan dar. La experiencia de la votación de la Constitución del 80 había dejado un sabor amargo respecto a la transparencia. Los cómputos leídos durante el día daban siempre por ganador al sí, pero la muestra de votantes era muy pequeña. Eso molestaba profundamente a Elwin y a los partidarios del no. El país tiene derecho a la verdad. Volvemos a hacer un llamado a la serenidad, a la reconciliación y a la paz. Paralelamente, Patricio Elwin se dirige a un programa de televisión. Ahí debatirán sobre las cifras del plebiscito, desconocidas hasta esa hora, contra el RN Sergio Onofre Jarpa. Yo llego, paso a maquillaje. Sergio Onofre había llegado y ahí estaba en la sala donde se iba a hacer la... Entonces yo entro y con gran sorpresa, mira, Jarpa se para y me saluda y me dice, te felicito, ganaron. La celebración inunda las calles de Santiago y el país. El no triunfa de forma oficial. El cierre de un ciclo e inevitablemente el inicio de otro. No más chilenos que tienen que venir a las otras tierras a conseguir el trabajo que su patria no les da. Sin duda, el abuelo de Patricio Elwin tenía razón esa vez que le dijo, siendo niño, que él se enfrentaría a un desafío que pocos pueden sortear. El final es sabido por todos. Elwin fue y será protagonista de nuestra historia. Se necesita coraje, pero es un deber también, un deber cívico. Si uno cree en el destino de su patria, cree que tiene que hacer algo porque su patria esté mejor y que el común de los chilenos viva mejor, que haya un porvenir de progreso, de mayor justicia, de mayor solidaridad, yo creo que tiene que meterse. Los chilenos lo eligieron con una amplia mayoría. La democracia era recibida con emoción y esperanza. Comenzaba un largo camino de reencuentro y unidad. El 12 de marzo de 1990, 80.000 personas se reunieron en este estadio para celebrar el retorno a la democracia. Patricio Elwin y su esposa Leonor Oyarzún avanzaron por el centro de esta cancha. Una emoción desbordada era compartida por millones de chilenos a través de la televisión. Los demócratas chilenos escogimos
para transitar a la democracia el camino de derrotar al autoritarismo en su propia cancha. Es lo que hemos hecho con los beneficios y costos que ello entraña. Un acto cargado de simbolismo en el que se recordaba también a quienes habían sufrido los horrores de la dictadura. Desde este recinto, que en tristes días de ciego y odioso predominio de la fuerza sobre la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura, decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira: nunca más, nunca más atropellos a la dignidad humana. La alegría era inmensa. Existía la sensación de que un nuevo Chile comenzaba una búsqueda incansable de verdad, justicia y reconciliación. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo, donde yo nací. Mamá, ¿esto es Chile? Sí, hija, esto es Chile, nuevamente. Cecilia Domínguez Valverde, bienvenida al Estadio Nacional 33 años después, aquí con la misma caja. Sí. Debe ser profundamente emocionante, ¿no? Lo es. Te quiero invitar a ver unas imágenes para emocionarte aún más. ¿Vas con tu madre? Sí, voy con mi mamá. ¿Y ese ambiente que tú recuerdas que había ahí en el estadio? Era, no sé, uno ve como alegría. Había vuelto la democracia. La gente estaba muy conmovida, estaba como triste y feliz, o sea, sonriendo pero llorando, que era muy extraño para mi edad, digamos. No lo sabía descifrar bien. La gente, alguna aplaudía, otra simplemente lloraba, otros se abrazaban y se besaban. ¿Y tú por qué llegaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí, aquí al estadio, a entregar esta caja? Porque mi papá organizó gran parte de este evento y a él le parecía que tenía que haber una niña, no sé por qué, él decía que no podía ser un niño, que tenía que ser una niña y que esa niña tenía que tener una edad que pudiese haber nacido fuera y estar recién regresando a Chile. Y que se haya tenido que ir no necesariamente al comienzo, sino que en cualquier momento de la dictadura. Y por eso llegué a ser yo. Y la caja, porque la gran mayoría de los chilenos no sabemos lo que hay en esta caja. O sea, la original está en el Museo de la Memoria, ¿no es cierto? Pero podríamos abrir la caja y ver cuál es el contenido, porque esta es una réplica exacta, entiendo. Lo que pasa es que se hizo una que se le entregó al presidente Elwin. La caja lo que buscaba era como devolverle a los chilenos, a las chilenas, a los que habían vivido acá, su país. Y lo que está buscando es reencontrarse, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo me reencuentro con la tierra? Y por eso está la espiga y el boldo y el maíz. ¿Cómo me reencuentro como con los chilenos, chilenas, con los que somos, ¿no? Y esta foto, por eso digo, es súper interesante, porque esta foto tú la miras y podría ser de los 70 y podría ser de los 80 y podría ser... O sea, es una foto como que no tiene mucho tiempo y lo que busca es como ver a nuestra gente, reconectarse con ella, volar con el volantín, como cómo lograr que volvemos a volar, volvemos a pensar, a planificar, a soñar, ¿no? El espejo, que es para reencontrarte contigo mismo en esta tierra, que suena fácil, ¿eh? Pero la mayoría de las personas que lucharon contra la dictadura, cuando se volvió a la democracia, costó mucho que se reencontraran con ellas mismas, porque se habían suspendido tanto que en esta nueva realidad era como volver de la guerra. Y luego acá está, bueno, un poema que es súper interesante, porque siempre, bueno, yo escuchaba a mi papá siempre decir que cuando uno está luchando, parece que todos los sentimientos normales son un lujo. Y como una falta de respeto. ¿Cómo te vas a estar alegre si hay gente desaparecida? Y por último, esta estampilla era para datar la caja, porque no es una caja temporal, es una caja que tiene su tiempo, que es producto de su tiempo, y la idea es que cualquiera que la mire diga, ah, esta es la caja de la vuelta a la democracia. Uno piensa, de ese día de marzo de 1990, empezó a nacer el país. El país que nos gusta, el país que queremos, un Chile libre, democrático y mucho más justo, ¿verdad? Sí, pero para eso yo creo que Chile igual necesita como aprender a estar en desacuerdo. Sí. Y cuando aprendamos a estar en desacuerdo,
yo creo que vamos a poder construir, porque ahora lo que yo veo es que no aprendemos mucho a estar en desacuerdo. Si yo quiero tener el 100% de lo que quiero y tú el 100% de lo que quieres, no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos hacer eso. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. En medio de esta algarabía, el presidente Elwin pronunciaría uno de sus discursos más emblemáticos y memorables. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Años más tarde, este estadio honraría a las víctimas con este memorial que nos recuerda que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Chile volvía al mundo representado en la solidez de una isla. El símbolo de nuestro país en la Exposición Mundial de Sevilla. Mucho menos frío fue otro logro internacional, la conquista de la Copa Libertadores por Colo-Colo en 1991. Pero estas alegrías de la naciente democracia no podían ocultar un hecho, por decirlo menos, peculiar de nuestra transición. El general Pinochet seguía siendo el comandante en jefe del ejército y mantenía su poder ahí, sentado a metros de la Moneda. Elwin enfrentaba así las amenazas del ex dictador. El gobierno no negocia con instituciones sujetas a obediencia respecto del gobierno. Y Pinochet no daba su brazo a torcer. El ejército de Chile no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria. Poco antes de la Navidad del año 1990, las tropas se acuartelan. La primera amenaza. Pero si nosotros no tenemos por qué avisar de los ejercicios del gobierno, señorita. Son cosas del ejército. Años después, vendría el llamado boinazo. Nuevamente, los chilenos sentimos la fragilidad de esta incipiente democracia. Señorita, el presidente y el ministro han dicho que nunca se ha pedido la renuncia porque constitucionalmente nadie me la puede. Pese a las amenazas, los gestos militares demostraron también que el poder de Pinochet
pese a todo, se iba lentamente debilitando. Los comandantes en jefe son subordinados. En cuanto a si yo deseo que el general se vaya, la verdad es que yo ya estoy acostumbrado. Y yo creo que uno de los mayores éxitos de mi gobierno es que se acabó la guerra. Los chilenos no estamos en guerra entre nosotros. La historia juzgará, y frente a delitos concretos, los tribunales deben juzgar. Así Chile empezaría a escribir una nueva historia y a valorar esa democracia que tanto había costado recuperar. Sin miedos, sin violencia y reconstruyendo las confianzas. La figura de Salvador Allende sigue siendo una sombra para el presidente Elwin. Pero su anhelo de reencuentro y reconciliación lo impulsan a devolverle el honor y la dignidad que la dictadura le había arrebatado. Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Las calles de Santiago se volcaron en una despedida popular de aquellos que querían recordarlo como mártir y no como víctima. Sí, estamos acá con el sacrificio, nos fuimos a trabajar, pero igual estamos acá con él, siempre presente. No podía quedarme en la casa haciendo nada. Estoy feliz de poder haberlo visto, muy emocionada, he llorado harto, he sufrido harto. Porque era nuestro presidente, elegido por nosotros, por el pueblo. Por eso vine a este día. Hay una emoción especial. Yo creo que es un deber ciudadano. Señores, por alguien que cumplió su labor. El funeral de Estado de Salvador Allende se convirtió en el primer homenaje público que recibió el exmandatario tras su fallecimiento el 11 de septiembre de 1973. Así no solo se honraba su legado político, sino que también se marcaba un momento de profunda reflexión sobre el camino recorrido hasta la restauración de la democracia en Chile. Es esta una ceremonia de reparación, de reencuentro y de paz. De reparación, porque al llevar a cabo estas solemnes exequias, estamos reparando el injusto error de que se hayan dilatado por tanto tiempo las honras fúnebres que toda comunidad humana rinde a sus muertos, especialmente a quienes en su vida terrenal sobresalieron entre sus contemporáneos. Una de las tareas principales de Elwin era la economía. Más de un tercio de los hogares chilenos estaba bajo la línea de la pobreza en 1990. Pero llega la inversión y el crecimiento, y los malls se transforman en las nuevas plazas públicas. Después de 17 años, el Congreso Nacional, ahora aquí en Valparaíso, recibe nuevamente a la clase política, que con un espíritu conciliador inaugura un nuevo mecanismo, la política de los acuerdos. Es así como el DC, Gabriel Valdés, logra la presidencia del Senado. Una negociación inesperada entre la Concertación y el senador Jaime Guzmán, líder de la UDI, y una de las principales figuras intelectuales del régimen militar. Pero Guzmán seguía siendo un férreo defensor de la obra de Pinochet y se enfrentaría tenazmente a quienes pretendían liberar a los presos de la dictadura. Señor presidente, votamos en contra de esta reforma constitucional porque somos contrarios
a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultados por la sola voluntad del presidente de la República, cualquiera que éste sea. Cuando el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme y sin equívocos de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza. Voto que no. En el día de hoy, a las 19 horas, ingresó al servicio de urgencia del Hospital Militar de Santiago el senador don Jaime Guzmán Errázuriz. 9 días después de esta intervención, desde este mismo lugar, Jaime Guzmán sería acribillado en el frontis del campus oriente de la Universidad Católica. Un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez cometería uno de los crímenes más terribles desde el retorno a la democracia. Lamentablemente, nuestro nuevo enlace es para comunicarle el fallecimiento del senador Jaime Guzmán. Podemos ver las escenas de dolor que se viven aquí en el Hospital Militar. Era Guzmán el primer y único senador en ejercicio en ser asesinado. Este trágico acontecimiento sacudió al país, recordándonos la fragilidad de la reconciliación y la lucha por la paz. Que el país se encuentra en presencia de grupos violentistas que están practicando el terrorismo desde la extrema izquierda y que no quieren entender que este país no quiere más violencia y que ejecutando ese tipo de acciones, precisamente, aunque ellos se suelan decir demócratas, ponen en peligro la democracia. Fue otro de los momentos en que la transición se volvía incierta. Pero pese a todo, la incipiente democracia volvía a mostrar una cierta cohesión. Han disparado contra el Senado de Chile. Los asesinos mataron al senador Jaime Guzmán. La democracia que nace está de duelo. La violencia política y el terrorismo han sido y seguirán siendo fuertemente condenadas por el Partido Socialista. Y ahora creo que Jaime Guzmán, con su muerte, probablemente va a fortalecer el sistema democrático. Patricio Aylwin. Su liderazgo y visión transformaron el país, reconstruyendo los cimientos de una nación fracturada. Al asumir su mandato, Patricio Aylwin se había comprometido con los chilenos a no descansar hasta encontrar la verdad. Durante 17 años, un secreto a voces fue ignorado por el Estado chileno. Las muertes, las torturas, las violaciones a los derechos humanos fueron una dolorosa realidad en nuestro país. Que los detenidos desaparecidos no son un número ni una palabra, sino que son hombres, mujeres, niños, familias completas que están desaparecidas. Yo he sufrido mucho todo este tiempo esperándolo, buscándolo por todas partes. ¿Y qué es lo que me voy a llevar de...? A eso lo llamaron el 24 de septiembre, junto con mi marido. Y me dijeron que al otro día iban a dar una interrogación y al otro día llegaban. Hasta la fecha todavía no llegan. No lo dudó y decidió formar la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig. Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón
y la reconciliación. Un informe conmovedor que daría cuenta de una parte de la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura. El 4 de marzo de 1991, Patricio Aylwin, en un acto de valentía, mira a Chile de frente y decide dar un paso histórico. Pidió perdón. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo. Un elegido por el destino que quiso enfrentar probablemente uno de los desafíos más grandes que un mandatario puede asumir. Tratar de recomponer el alma de un país.